Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo muy completito. Completito, aquí tenemos, más llegado los abonos de Kifu, Monsai de Conciencia, Miguel Ángel Serrano. Y vamos a hacer el unboxing. Aparte, voy a enseñar una cosita para quitarle los agujeritos de los hoyos a las patas, a las macetas. Estas malas, estas que vienen en árboles comerciales y demás, que son un problema. También tenemos el trasplante de un loropetalum en la maceta de bonsai pots de Paco Herrera. Vamos a hacer el unboxing y además tenemos una buena noticia. Ya tenemos abierta la página web. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Y no hay muchas cosas, pero iremos pues metiendo cositas poco a poco, pero ya se puede trastear por ella. Venga, pues nada, seguimos. Voy a coger las tijeras, no voy a cortar. Bueno, sí, voy a cortar con las tijeras. A ver. Él me mandó a mí una descripción. El que lo quiera, pues contacte con él. Yo los voy a probar. Wow. Yo lo tengo que probar con todos, aunque por las aplicaciones son pocas. Estos son los peles. Wow, qué calidad. A ver. Esto, Aminosum Complex, aminoácidos libres, un 20% ácido húmico y fúlvico, oligoelementos quelatados y fitoestimuladores. Wow, esto para después de los trasplantes o para árboles así que estén más decaídos o antes de trasplantarlos, perfecto. Y quelafos Q10, fosfito potásico, fosfatos y concentrado de 10 oligoelementos quelatados de micronutrientes y todo. Esto es. Aquí también en envase. Esto es para las carencias. Y como. Esto, ¿viene más? ¡Oh! ¡Viene más! ¡Oh! Esto es. A ver, más. Esto viene de todo. Aquí te pone la dosificación: 2 o 3 mililitros por litro. Te viene también el correo electrónico con el teléfono: 5 mililitros por litro de agua. Un pH neutro. Este es el quelafos con fosfitos, fosfatos, fosfito potásico concentrado de 10 oligoelementos quelatados. Todos los micronutrientes más el fosfito potásico. Yo lo que yo hago con el fosfito potásico lo hago en cada cambio de estación. También para el otoño. Esto es fúngico natural. Trasplambis forte. Estimulante del metabolismo radicular y vegetativo. Vigorizante. Tratamiento pre y post trasplante. Recuperador de árboles convalecientes enraizantes. Agitante de usar, pulverización foliar, riego o baño de cepellón. Esto es para los trasplantes, cuando antes se vaya a trasplantar, pues se quita, se pone el árbol media horita, una horita ahí sumergido en el líquido este. Y esto es también lo que lleva, son vitaminas, como. Esto es combinado con los aminoácidos. Esto también llevará Venerva, vitamina B1, más alga. Y prostrasplante, recuperador de árboles convalecientes. Está hecho combinado con el complejo de aminoácidos. Esto es como la Venerva o de vitaminas, o son vitaminas. Y esto, los aminoácidos. ¿Vale? Aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos, que no hay que buscar los aminoácidos por un lado, los ácidos húmicos y fúlvicos por otro. Y demás. Los oligoelementos llevarán el magnesio, el azufre, el cobre, el molibdeno, el zinc, el boro. O este lo lleva en este concentrado, en este lo lleva, ¿vale?
Este llevará con el fosfito potásico y demás. Wow, completito. Y el abono, pues ya viene fermentado, como me he comentado. Viene fermentado en pele. Y tiene dos aplicaciones, prácticamente. Este es como el Biogol, que viene fermentado. No olerá mucho. Vamos a abrirlo. A ver, abrirnos la boca, hombre. Es que está acostumbrado con los dientes. Y cuando se riega, pues huele como materia orgánica que es, pero no huele a caquita. Huele a abono. Huele a abono. Porque cuando se moje y demás, pues esto, los suyos son unas bolsitas. Esto yo voy utilizando hasta los grandes. ¿Vale? Tengo una maceta grande que puedo poner canastas más grandes. Mi típica canasta, de donde no sé dónde la tengo. El colador sin burejo. Sin burejo debajo. Que los echo, los riego. Esto va para el cajón, para más varios. Lo que me tengo que buscar son coladores de esto para que no se caigan los restos en el sustrato y no me pierda oxigenación y nada. Hay que cuidar el sustrato y demás. O cestitas. O sobrecitos de té. Yo es que tengo. Yo tengo aquí. Una canasta. Te compré. A mí el problema es tenerlo que llenar todos los meses. Que son estas. Vamos, que tengo. Son estas bolsitas de té. Bueno, pasa que hay que entretenerse en llenarla. Estas bolsitas, pues lo dedicaré a llenarlas. Es que las hay más grandes también. Un poquito más grande sería mejor, a llenarlas y tenerlas preparadas, sobre todo para los árboles que voy a hacer el tratamiento con esto. Esto me viene estupendo, aunque no para todo, yo necesitaría por los árboles que tengo, por dos kits. Pero vamos a probar y yo hablé con él. A lo mejor yo no me gusta recomendar una cosa antes de... A mí me la han recomendado muy bien, pero a mí me gusta probarlo. Entonces, Si me lo pedís o lo que sea por la página web o con él directamente, nosotros vamos a intentar a ver si lo podemos también meter por la página web con el PDF de cómo se aplica, lo que lleva realmente, todo bien explicado, porque a mí me lo ha explicado perfectamente Miguel Ángel, todo, y cómo aplicarlo y demás. Venga, pues nada, seguimos con el vídeo, vamos a empezar. Que me dio a charlar y no voy a todo rellenarlo, esto es paciencia. Ahora me tengo que dedicar a hacer macetas, porque el vídeo ya lo hice antes ayer y quería hacer esta introducción. Estaba esperando el paquete, de modo que nada, venga, vamos, voy a librar vídeo. ¿Me habéis pillado con las manos en la masa? Yo tengo aquí nada más un bote. Venga, vamos con el vídeo. Ahora seguimos con esto. Esta es para Joaquín. Grande, grande. Estas son las matas árboles, que tienen unos agujeros aquí, unos hoyos, que siempre se queda ahí el agua. Entonces, con una broquita, pues le voy a abrir unos agujeritos en cada esquina. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 macetas, de modo que me voy a dedicar a ello con una broquita de vidia, sin percusión y paciencia. O abrir los agujeritos, vamos a trasplantar por todos los arces que hay aquí. Venga. Thank you.
Bueno, pues estamos muy buenas. Estamos aquí otra vez, estoy liado, le hago los trasplantes de Arce Palmatum y tendría aquí el Chichicachira, que le cambió mi mano por unas macetillas que están, son estas que están aquí, como tú las habéis visto. Esta estilo Terajata Satomi, esta estilo Yamaki y esta para un Shano Mele, chiquitito, estilo cascada, semicascada. Y tengo aquí un Chichicachira que no lo tenía. Y lo vamos a trasplantar. Vamos a quitar un mojito, este chiquitito. Humano por su patio ya se lo tiene. En grano chojín yo voy a utilizar. Ojo, voy a quitar primero las raíces de los arces que tengo aquí. Entonces este sustrato después se puede reciclar para cajones y demás. Pero primero hay que quitarle todo gordo. Después dejarlo secar. Lo suyo es meterlo en el horno, o en el microondas, o en el horno mío de cerámica, ponerlo a 300 grados y ya no queda ni una semilla de mala hierba ni nada. Queda súper esterilizado, no me puedo pasar porque, como habéis visto en un vídeo mío, cuesta la cada más y se convierte prácticamente en ladrillo. Porque hay esa silla, vamos. Voy a traer las cositas. Voy a poner por aquí. Vamos a quitar el extensor este que tiene. Lo voy a plantar en grano grueso, grano medio, porque según me dice él, tiene unos tiros muy cortos. Entonces, por la cadama de grano chojín y grano pequeño, lo que hace que el árbol se, pues, se asienta más todavía. Se asienta más y echa más raíces finas, pero también ramas más finas y el crecimiento, pues, mucho más controlado. Entonces, si queremos darle más oxigenación y más brillo, ¿vale? Tiene demasiada humedad, porque este sustrato también aquí tiene una raíz súper gordísima. Y otras, estas son importadas de Japón, esta se ve que es una rama injertada, que la han injertado en el interior de una curva, no sé el motivo ni el porqué la han injertado ahí, pero bueno, le faltaba una rama que ya la podían ver injertada aquí, aunque aquí parece que tiene como un cierre de un corte grande. Bueno, vamos a lavar cepillón porque raíces finas tienen muy poco, ahora que parece que es así, para abajo. En el área iba a haber que hacerle como una especie de acuerdo. Vamos a lavar esto y seguimos grabando. Bueno, pues ya hemos lavado la maceta. Tiene unos agujeritos muy chicos. Un agujerito muy chico para mi gusto y miren cómo está. Cuando en realidad el nevari es esta parte. Tiene esta rama aquí arriba, esta aquí, una raíz que tiene ahí. Que pues, vamos a eliminar inmediatamente porque el nevari es esta parte de aquí abajo, que en realidad está bastante plano, bastante bien. Estas raíces que tiene aquí arriba, yo creo que mi hermano no ha llegado ni a trasplantar todavía, pero vamos, que si lo hubiera trasplantado, hubiera visto de cuajo, lo hubiera cortado de cuajo. Bueno, este encima está hasta por ahí. Y esta de aquí atrás, por supuesto, no sé esto que pinta aquí, ¿qué? Madera podrida. Están muertas. ¿Cómo no le va a pegar tiros cortos? Esta raíz es. Mira, tiene esta madera muerta. Ahora sí, ahora tiene mejores plantas este árbol. Vamos a sanear bien los cortes y como va a ir afuera le vamos a poner pasta. A ver, vale, yo tengo esto trasplantando aquí a la vez 10 árboles. Esta no es, pero es esta. Vamos
El centro está negro. Estaba entrando la podredumbre dentro. A ver hasta dónde. Esto podrido, hay que sacarlo. Vamos a joder la navajita. Es superficial, ¿no? Sí, un poquito, vale. Y aquí otro poco. Ha ganado más que el Nevari, obviamente, porque tiene todo este movimiento así. Vamos a poner para pasar. Este árbol vamos a alimentar bien para que crezca más, alargue más las ramas, raíces mejor. Sí, en el Nevari y toda esta parte, que está bien el Nevari, que tiene una raíz para arriba, que la vamos a quitar también. Bien. Vamos a pegar el otro lado. Y seguimos. Ay, tenía aquí una raíz para acá, no sé para qué, y otro para acá. Bueno, pues ya estamos liados, vamos a poner la misma rejilla que tenía y economizar, pero tiene mucho barro todavía y vamos a quitarlo. Le vamos a echar en la base grava volcánica y vamos a meter los alambres primero. Tierra, herramienta, limpieza, tela marinera, árboles para acá, árboles para allá. Eso es lo que tiene la primavera, qué bonita la primavera. A nosotros nos gusta porque empiezan a brotar y demás, pero esto tiene faena, ¿eh? Cierto, ya está abierta la página web. Os voy a dejar el enlace abajo del vídeo. ¿Por qué trasplantar a las estroemias? Otro vídeo también. Pero los voy a poner los dos juntos. Es decir, ahora detrás de este va a trasplantar a las estroemias porque son muchos trasplantes y todos no los puedo grabar. Es que si no, no me da tiempo. Entre editar vídeo, grabarlo, voy a saco. Primero vamos a poner grava volcánica, un buen puñado de grava volcánica en el fondo, que eso lo aumenta el drenaje. Después, esto lo vamos a plantar en la cama sola, pero de grano medio. En este lado ahora el árbol más alto, mi hermano sabe mucho de arce, pero se está hartando un poquito de los arce.
Así. Y ahora el árbol ha ganado 4 centímetros. Ha ganado todo esto, que estaba enterrado hasta aquí. Y un movimiento en la base. En el Tassegaria es un movimiento muy chulo. Agarrar bien los cortes. Que no haya problemilla. Y estos cortes se hacen en otro periodo. Pues corre más probabilidad de que entren hongos. Estos ya van a empezar a cerrar. Empieza el periodo vegetativo. De hecho, ya tiene alguna yema que está abriendo. Por aquí arriba. He visto yo una ya. Con hojitas rojas. Y otro listo. Este para aumentar drenaje y el riego y la hierba, vamos a quitar, a poner un poquito de grabador, que arriba por encima. Como tengo que regar todos los días, los riego todos los días, dejando un poquito el grano visible, para cada más listo. Así vamos a regar perfectamente. Pues esto lo vamos a dar ya, que me llega mañana el tras. ¿Cómo era, Miguel Ángel? Todavía no me ha llegado, mañana me llega. Para trasplante y vitamina, aminoácidos, enerva, varios complejos de alga y todo. Entonces ya mañana vamos a utilizar en los arces, vamos a empezar a utilizar en algunos. Los productos de Kifu Bonsai. Venga, pues voy a regar, voy a parar esto. Como he visto, este árbol no tiene rama trasera. Voy a injertarle esta aquí, le tenían que haber injertado alguna por aquí. Se ve que aquí se le ha podado una, aquí se le ha podado otra, pero al final no tiene rama trasera. Han cogido esta y la han sacado por atrás. Bueno, si crece alguna, esta por aproximación a lo mejor se lo podemos llegar, quizá haga un brote o dejamos una rama larga, a ver si pega tiros largos ahora. Ahí, ahora la drena perfectamente. Acumula agua, importante cuando hagamos así, no suelte mucha agua. Ahora sí. Porque la tiene almacenada por la grava. Vamos, está recién regado. Importante que si, a las 2 horas o así, hagamos así y no vuelque agua. Tiene que salir todavía más. Estoy poniendo el torno. Venga. Pues. Bueno, la gestora me la vamos a poner en otro vídeo. Tengo que trasplantar este aquí. Este es el Fénix. Que viene en turba a esta macetita mismo. Que aquí tenía el doble de tronco. Que me lo he llevado para abajo ya. Y ya luego enseñaré. Esta maceta, aunque sea comercial de esta china, de molde, no tiene agujeros en las patas, las tiene puestas pegadas después. Está mejor hecho. Vamos a trasplantar, vamos a dejar chichicachira aquí fuera. Este ya lo trasplanto luego. Y os voy a mostrar. Vamos a trasplantar ahora. Aquí tengo todas las macetitas que le he echado cemento. Para los agujeros de las patas y no voy a poder trasplantarlo hoy. Mañana, esto ahora se me sumerge en agua para que el cemento no se afogare, pues se está agrietando. ¿Vale? Se echa en agua y el cemento ya no se va. Al revés, lo que hace es que se pone ahí más duro una piedra. Entonces, tenemos aquí de mi amigo, bueno, tengo aquí esta, vamos a quitar estos dos. Qué lío de árbol. Ah, es algo para allá. Maestro, está muy serio, en serio. Estoy cansado. A ver, no voy a estar flag. Ay. Tenemos aquí la macetita de Mono Bonsai Pots. Un colega. A ver, me hace maceta. Esta me la regaló.
Ahora enseñé yo en un vídeo, entonces para macetas raras o dos. Mira, patita muy finita que tiene, así que tiene cuidado. Está de sangre blanco, de alta temperatura. La etiquetita se la guardaremos. La maceta 31, él le pone número. Yo ya perdí los números, empecé cuando iba por la 25, yo ya llevaré, yo qué sé, 300, 400 macetas hechas, incorporando a la chica, la grande y demás. Pierde unos números ya. Entonces esta le metí yo a cada ama Pómice y Kirio, porque era un poquito ácida, pero que después al final me he enterado que crecen todo tipo de cebra. Entonces le voy a poner los alambritos a esto, las rejillas, y vamos a quitarle el sustrato que tiene. Bueno, pues ya lo hemos puesto los alambres. Ahora vamos a quitar esto por lado, las herramientas son de lo anterior. Vamos ya. Le hemos puesto estas macetas o todo, como tiene tres agujeros, una rejilla anteriza. Así está más segura. Como cuando hay, como yo por ejemplo, como Paco, cuando vemos bonsaístas ceramistas, estos detalles los tenemos más en cuenta que el que no es ceramista, no es bonsaísta, es ceramista. Entonces, que tenga tantos agujeros no significa que lo tengamos utilizado todo, sino simplemente si queremos anclarlo en este lado, utilizamos este lado. Si queremos anclarlo aquí, no tenemos que llevárnoslo al largo, ¿vale? Que después la sujeción siempre es mejor que venga de abajo al árbol. Yo lo voy a plantar por su diseño en este lado de la maceta, entonces pongo los anclos aquí a este lado. No tengo que llevarme un alambre largo desde aquí hasta aquí. De todas maneras, los agujeros de drenaje también se pueden utilizar de anclaje, obviamente. Vamos a ver lo que tiene. Está empezando a mover. Está más bien paradilla y ya está empezando a mover. Se le ven muchos brotes, que pueden ser de hojas y de flores, de arroz. Tiene la hoja muy del frío. Alguna podría desfoliar, pero no me gusta quitarle toda la hoja en invierno. Entonces, vamos a eliminar el sustrato. Esto, vamos a coger palillo. Se secaba muy rápido. Normal. El quillo, pómice y acá. No se va a secar rápido. Porque yo esto no lo voy a tirar. Porque a la azalea le viene de maravilla. Uy, como tengo la azalea en flor y no la he enseñado a ustedes. Estos son raíces buscando pomía. Se ha secado mucho. Clima más lluvioso, mira, pero el clima este tan seco, el quillo es, esto es arena, esto no chupa agua. Y esto debe ser un esclavo de riego, ¿verdad? Siempre tiene el árbol seco. Árbol seco o árbol con necesidad. Ni un sarcao, ni un seco. Este es de vivero, esta es la primera vez que le voy a trabajar el cepellón. Vamos a ver lo que seguimos encontrando. Vamos a ver, el Shishigashira viene de Japón, mi armonía. Y yo no veo. Estoy importado. No significa que los árboles japoneses sean malos, ¿eh? No confundí. Pero vamos, este comercial tampoco le comieron muchos pocos. Estaría aprendiendo alguno. Porque no todo hacen los maestros, los en Japón. También hay gente aprendiendo. Y dice, de todas maneras lo vamos a soltar y no te preocupes, estás aprendiendo, pero eso no lo hagas más. Esto lo vamos a cortar para ti. Pues no está mal. Esto lo vamos a pegar ya un lavado. Tiene aquí una raíz gorda, lo vamos a quitar. Pero vamos, tiene un cepelloncito bastante plano.
va a pegar con el rojo de la hoja, de la flor, o mira la flor, del loropétalo. ¿Vale? Y ahora va a coger más vivo. Vamos a lavar y seguimos. Bueno, más o menos lo hemos lavado. Este es Shigashira, el Nevari lo tiene por aquí abajo y tiene raíces muertas. Si no le vamos quitando raíces de arriba y concentrando más la salida de la base, un Nevari, pues nunca vamos a tener un Nevari plano. A ver, estas raíces cobran protagonismo. Vamos a tener estas de las bases. Por aquí abajo tiene alguna raíz de verde. Este no tiene todavía nevada suficiente, pero vamos, vamos a plantar 5 anitos, a ver si va creándolo. Y además, ahora puede pedir ya un árbol de vivero que esté perfecto en todo. Vamos a quitar esto y lo vamos a pegar otro lado. Bueno, pues seguimos. O misma operación, le ponemos gravita volcánica debajo, un agujero, y este vamos a ligar un poquito de ponche con lo que tenemos aquí, con la calama. Y lavarlo bien. Es muy importante que tengas en cuenta el frente de la maceta contra los árboles. No volverse nervioso, no volverse loco. Esta maceta va a quedar aquí un suyo. Va a quedar muy bonita. Árbol raro, maceta rara. Puede ser lo raro, me dijeron, uy, qué raro te ha quedado el árbol, pero raro, qué raro, bonito, raro, feo. Porque lo raro, bonito es único. Lo raro no es lo común. Lo común, ahí en el Zen, se mira, se valora mucho lo imperfecto. Lo perfecto. La esencia, la cultura oriental. Lo común ya lo tiene muy visto la gente. Lo no común, lo que llama la atención. Ahí, ahí está, va a estar mucho mejor que donde está. Tener recuerdo de la gente. Los árboles en mí también se basan mucho los recuerdos, ¿eh? De dónde lo he cogido, este de dónde ha venido. En el fondo de mi colección no están en la página web, porque eso no está, está en la página web, pero iréis encontrando cositas. Ahora mismo está en modo de prueba, modo beta, se puede comprar, pero no hay mucho material, está de prueba. Tenemos que mirar a ver cómo son los portes y demás, qué compañía, porque los portes, embalaje, políticas de devolución, políticas de todo, política, mucha política. Vamos a devolver el palillo. Vente aquí, hay que meterle que tiene muchas raíces finas. Mucho. Mi mujer se enfadaron a utilizar la maceta esta porque la teníamos para los dulces, los mantecados de Navidad. De niña, saca ya la chocolatina de la maceta porque la había plantado ya. Cago la más, ahora te la vas a llevar. ¿Dónde está la maceta? Pero pues no, hombre, quiero tener esta maceta con un árbol. Y a lo mejor por si pone igual que los demás, la vista, igual que la anterior, la vista por encima.
esto ya me va gustando a mí. Ponérsela. Antes no la ponía nunca, pero ahora sí, ¿por qué? Riego mucho esto. Además, el sol y el impacto de lo que es el riego, ¿no? Le pega a la calama. Se erosiona. Sigue el drenaje mucho más tiempo, mucho mejor. Las hierbas sí, las hierbas vuelven a salir, no sé por qué. Me agrava, pero se quitan mejor, pobre. Pues ahora un buen riego. Vamos a quitar estas cositas de por aquí. Y vamos a ponerlo más enfocado esto. Así, maceta rara, árbol raro. Esta rama se cayó mucho. Este lo alambró José, un alumno mío. El primer árbol que alambraba tontero, digo, muy bien. Y se ha quedado mucho mejor que estaba. Digo, claro, es que si no definimos al final los árboles, pues se queda como todo entre medias, ¿vale? Que si te vistes tú con traje de chaqueta para ir a una boda, no te peinas o te deja un pico de la camisa por fuera. Entonces, y elegante, una presentación buena y demás, que el resultado se vea satisfactorio, pues tenemos que definir hasta el final. Una podita no le vendría más. Pero vamos a esperar a que responda un poco. Aunque la rama es más larga, se podrían pinzar un poco. Voy a dejarlo que coja el gol. Vamos a regarlo y demás. Ya, pues nada, os dejo el enlace al Core Bonsai. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Yo voy a seguir con los arces. Y tengo aquí otro. Al final no me voy. Mucho adiós, adiós. Siempre me pasa con todos los vídeos. Que este lo grabaremos en el siguiente vídeo. Que lo he pillado en el primero. Una coproma. ¿Vale? Árbol de los espejos. Espejo, no porque tenga espejo, sino porque las hojas son muy brillantes. Me gustó, digo, oye, a veces no lo tengo. José Luis. Es que no lo tiene, el niño es que no tiene, pobrecito. Ese niño no tiene arbolito. Venga, pues ese o otro más. Que vamos a ver cómo se da en bonsai. Le vamos a pegar una poda. Y si no, hoy, pues mañana. Esa maceta la tengo que embalar, que va para David. Aquella. Se me acumula el trabajo. Si es que no puede ser. Venga, chao. Un saludo. Hasta el siguiente vídeo.